de gestión a nivel local, provincial y nacional, tener mejor información para la toma de decisiones. Y realmente para nosotros eso es muy importante, la decisión de construir el instituto en la Facultad de Ciencias Médicas, lo que implica un fuerte eje en la protección del ser humano, que sentimos que es importante junto con el cuidado del medio ambiente, pero que el ser humano sea el centro de nuestras investigaciones y de las políticas públicas, pero además en articulación con centros de estudios de otros países. Realmente aprovechamos esta conferencia para felicitarla a la decana, transmitirles a su vez el agradecimiento por la recepción y el saludo del Ministro de Seguridad de la Nación, el doctor Aníbal Fernández. ¿Esto se replica en otras provincias? Estamos hablando sobre todo, si ponemos por ejemplo a Corrientes, de estas situaciones de crisis. ¿Se está replicando en esta provincia? ¿El país está preparado para estas situaciones de crisis que pueden responder a factores climáticos o no, u otros tipos de factores? El país está preparado y está preparándose, y por eso para nosotros este vínculo es realmente tan relevante, porque hay desafíos nuevos, desafíos permanentes, y tenemos el mandato claro por convenios internacionales como puede ser el marco de Sendai y nuestra normativa interna, que no solamente tenemos que optimizar cómo respondemos ante la emergencia, sino prevenir, mitigar esos riesgos, mitigar los riesgos en el momento que se hace la respuesta, mitigar los riesgos en la reconstrucción posterior a esa emergencia, porque en el caso de Corrientes se ve que no solamente afecta a cuestiones materiales, sino que también a la producción, por lo tanto trae consecuencias sociales, de salud, porque afecta al medio ambiente. Conversábamos anteriormente sobre el impacto que está teniendo en la fauna de la región, y eso nos obliga a seguir mejorando las capacidades que tiene el Estado Nacional, las 24 jurisdicciones y cada uno de los gobiernos locales, que son quienes tienen la responsabilidad de la primera instancia de la respuesta de una emergencia. ¿Me puedo preguntar de paso ya si va a tener algún tipo de reunión con el Ministro de Seguridad o los funcionarios del gobierno provincial? Más allá que esté invitada por la universidad privada, tal vez exista alguna posibilidad de reunirse. Sí, mañana estamos viendo al Ministro de Seguridad, el doctor Luciano Anastasi, con quien vengo trabajando desde el inicio de la gestión.